coordinación del Movimiento Popular hoy está aquí presente al lado del sector Olimpia, porque es un sector que está luchando por mejores condiciones en su comunidad. Y como bien ha dicho el compañero, las autoridades vienen a reírse y a burlarse de ellos. Aquí está el Movimiento Popular para decirle a ellos que cuentan con nosotros en el momento que sea necesario, en el momento preciso, y lo hemos demostrado hoy y siempre. Esta lucha va para adelante y al gobierno se la aguante. Somos del sector Olimpia, la Junta de Vecinos aquí y los demás moradores que nos están acompañando. En el día de hoy esta protesta es, así es, como ven el logo, que cuando llueve es lodo y cuando es sol es polvo. Como muestra de esto, le estoy presentando la consecuencia y los daños que trae el polvo. Una, causa daño en los pulmones. Y dos, mucha bacteria. Yo soy una de las que tengo un hijo y sufre de asma y no respira de noche. Porque cada vez que pasa un carro por mi casa, el polverío, los ojos, sufrimos todo porque es cielo que quedamos. No vale la ama de casa limpiar. Que cuando limpiamos y pasa un carro, ya está llena la casa de polvo. No estás haciendo daño. Queremos vivir dignamente como vive la gobernadora, como vive el síndico y como viven los demás que representan este pueblo, las demás instituciones. Queremos vivir dignamente, señores. Bien, comiéndome Mira, nosotros somos el sector Olimpia. Aquí está representada la Junta de Vecinos con los vecinos. El motivo básico y esencial es que ya no queremos más la burla, el titeriterismo que tiene el síndico con nuestro sector. Nuestras calles no sirven. Creo que somos, sin temor a equivocarnos, uno de los sectores que tienen las peores condiciones de calle. Tenemos niños, tenemos ancianos, personas con discapacidad. El polvo nos está matando cuando no llueve. Entonces, cuando llueve, es el lodo. El síndico ha venido aquí infinitas veces. Franklin Romero ha venido aquí infinitas veces. La gobernadora vino aquí infinitas veces. Y el resultado es... ¡Nada! Entonces, estamos hartos de que siempre nos estén mintiendo un cuento, una mentira. Ah, que está dañado el Greda. Ah, que se dañó la retrocavadora. Ah, que no tenemos presupuesto. Cuando en el plan nacional que hubo de asfaltado a las comunidades, mi comunidad o nuestra comunidad estuvo incluida. Sin embargo, aquí nunca llegó el asfalto. Entonces, ese es el motivo que tenemos aquí hoy, este piquete, que es cívico y que la Constitución no los... en nuestro derecho está el hacerlo aquí. Así que nosotros estaremos en pie de lucha, el sector Olimpia, cuantas veces se necesite, apoyado por el Falpo, la coordinadora de Juntas de Vecinos, la Unión de Juntas de Vecinos, a las personas de Odilín Morel, de Joel Martínez y de Raúl Monegro. ¡Vamos para la calle, que no nos para nadie! Que el sector Olimpia está de pie. Estamos en la calle, estamos luchando por nuestros derechos, por porque no lo van a hacer como lo hicieron 2 años atrás, que teníamos el afirmado y el aparto, y se lo llevaron para otro lado. Pero estamos de pies ahora, no nos lo vamos a dejar quitar. Así es que comiencen a trabajar, queremos los trabajos aquí en el sector Olimpia, que entren a trabajar, el que le toca los trabajos de aquí, que entre, porque estamos, está aprobado. Y los años que pasaron también lo aprobaron y se lo llevaron para otro lado. Pero estamos de pie, sigamos luchando. Vamos para adelante, lucha. El pueblo está en la calle porque ya no aguantamos más en este sector. Verónica.